Cuando estoy en Indiana University, aunque um, soy latina, muchas personas preguntan ¿Dónde o ¿Dónde Me he dedicado a trabajar. Empecé por las dificultades del idioma, a trabajar en restaurantes, prácticamente es lo más común. A los tres años más o menos después, empecé a desempeñar mi oficio como mecánico. Y hasta el día de hoy, es. Es en lo que me ocupo. Nací en Guerrero, en Chilpancingo Guerrero. Mi mamá era enfermera, estaba sirviendo a los pueblos rurales de la Sierra Madre. Mira, yo soy de Panamá y de la región de, de, de donde yo soy, uh, mucha influencia eh, de los indígenas nuestros. Uh, mezclado, por supuesto, es una mezcla. Panamá en realidad es una mezcla. Tenemos de todo tipo, tenemos afro, tenemos caribeño, tenemos eh, eh, europeo. Eso que estoy hablando ahora en español, estoy contando esta historia en español, porque cuando yo tenía 5, 6, 7, 10 años, yo no podía hablar, bueno, podía decir unas palabras en español, pero una frase, no. Sí. I had family that came from Ireland, Things are pretty bad in Ireland, you know, and, and also Germany. My husband's family came from Italy. He has family members, his the um, siblings of his, um, uh, of one of his grandfathers. Some came. He came to the U.S. Another sibling went to Argentina, and a third sibling went to uh, Australia. All because there was nothing for them. Where they lived in Italy. And I want you to think about your own parents and your own grandparents and your own great grandparents and all the men and women and children who came here. The notion that somehow those who came through Ellis Island uh, had all their papers right, you know, had, had, had checked every box and Followed procedures as they were getting on that boat. They were looking for a better life, just like these families, and they want to earn their way into the American story. I'm from city Mexico, and I Bloomington hace 12 years Mexico, and I came Buscar oportunidades. Entramos con una visa y nos sobre la visa. Entonces, técnicamente, nos hicimos eh, soy indocumentada. I know people who are educated as a lawyer who wash teach dishes in restaurant. I know a woman who is a dental uh, technician who cleans houses. I mean, I know these people already come with an education from back home, but because of their status, They'd rather be invisible. When you look at the Latino community, we don't all look one way or another. So, you know, I think there's the expectation that in order there's still a lot of misconceptions about what is a Latino. A lot of them assume that a Latino has to be someone who has speaks Spanish or has a heavy accent or who is dark skin or whatever. If other economies are doing better, people will stay there. They'd really like to live in their own cultures. Me enteré de mi situación cuando estaba en la prepa que es un poquito muy late in your education to know why, you know, uno no puede ir a college. Entonces, um, me enteré porque cuando my like my classmates were like, "Oh, I'm going to, you know, IU or Ball State or IUPUI, to college. Like, where are you going?" Me Detuve, me puse a pensar, like, ¿dónde me voy a ir? Yo no sé dónde me voy a ir. ¿Puedo ir? Mi padre nació en Sicilia y llegó con sus padres en un barco que en, el, en la fecha, yo el, el año, no estoy muy, muy seguro. Pero llegó con su, su familia, no, con su mamá solo, su papá estaba aquí ya. Cuando realmente yo supe que era diferente era cuando estaba aplicando para las universidades y fui inmediatamente aceptada a IU que era la escuela que quería ir. If you're Latino on campus, you need to make sure people know about you and that you don't, you're not in the shadows. Make sure that you insert yourself into the classroom conversation. Make sure that every professor knows who you are, so that if something happens, you know you're not lost, you're not deported, you're not taken away metaphorically. Um, because everyone has to be held accountable for you now, now that you're out there in the public. Where's Diego? Right here. Diego came here from Argentina with his parents when he was just a kid. And growing up, America was his home. This is where he went to school, this is where he made friends, this is where he built a life. You ask Diego, and he'll tell you he feels American in every way, except one on paper. En high school, Diego found out that he was undocumented. Think about that. With all the stuff you're already dealing with in high school. <laughs> and suddenly, oh man. <laughs> really? Yo diría que la primera vez que yo supe realmente que éramos indocumentadas era cuando yo tenía 13 años y mi hermana tenía 15. Y ella no podía conseguir una licencia de conducir uh -huh. como todas sus amigas. Y, y en, en turno yo supe que yo cuando llegué a esa edad yo no podría tampoco. Es difícil, es, es doloroso porque pues son muchos años, son casi 11 años sin ver a la familia, a mis padres, a, mi, a mis hermanos. Eh, Ahorita mi, mi papá pues ya está mejor, pero estuvo enfermo. Tenía agua en el cerebro y pues me llegaban las noticias por medio de del correos electrónicos, de textos, por medio del Facebook, que decían que la situación estaba grave mi papá. Él estuvo enfermo y, este, pues, estas fechas se internó en el hospital. Estuvo, se internó el 18 de octubre uh -huh. y le hicieron una operación este, el 26 de octubre, pero no hubo reacción, estuvo siempre este, como inconsciente o como este, muy como anestesiado. Yo no quería que se fuera Eduardo para, para estar cuando me dieron la noticia que se iba ahí, pues me, me sentí muy mal. Y me quedé con la esperanza de que él se regresara para México, pero no, 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 no regresó. Y... Yo creo que cada persona, cada indocumentado que estamos aquí vivimos, ¿verdad? Y yo creo que la más dura es cuando pierdes un ser querido. Y que no puedes irlo a ver, no puedes estar con esa persona y decirle, sabes que te quiero y darles el último adiós, ¿verdad? ¡Ay, señorcito!